La primera vez que vi a Jaime Garzón fue en el estreno de Sociedad. En mi opinión, un programa de humor con crítica política y social, que ofrecía una serie de innovaciones muy llamativas para la época, no solo en su composición visual, sino en sus diálogos, temáticas y coyuntura. Trataba temas de actualidad a partir de situaciones cotidianas que magistralmente eran conectadas por sus presentadores. La seguridad debía meterle a las escuelas, a los acueductos, a los hospitales. Ay, no. ¡Hola, Pili! Luis, ¿tú qué haces acá? No, pues mira, estoy aquí. ¿Cómo están? Esperando al presidente que quedó de venir a protocolizar lo del petróleo. Pero ustedes deberían estar en Inglaterra, ¿o no? Ah, no, Pili, creo que hay una confusión. Es que en Inglaterra él fue al 50 aniversario de Mick Jagger. Lo del petróleo se hace aquí, en los pozos. Mira, ponte este casco que por seguridad tienes que siempre andar con casco. Y entonces tú sí te quedas trabajando. O sea, el presidente va y celebra los 50 años de los artistas y la gente que trabaja con él son los que en realidad se quedan. No. Lo que pasa es que aquí protocolizamos esto, a ver qué vamos a hacer con esta plata y quién se la va a gastar, si Pastrana o si Samper, o si como siempre con la plata se terminan quedando los de siempre. Ay, Luis, tú no estás así. Tú sabes que lo que está de moda en este momento es la inversión extranjera. Acabo de aprender eso. Eso, joven, siéntese, qué maravilla. Es que estábamos hablando de Emerson y en contraposición lo bueno que es usted. Por ejemplo, ¿cómo hizo? Cuéntenos, esa vez que usted entró a Palacio, que esa maravilla de nota que hizo. Estamos muy orgullosos de estar por fin aquí después de 5 años frente a la Casa Rosa, al Palacio de... Llegó el ministro. ¿El ministro de qué? Ese ministro de... Señor... ¿Ese era el ministro de qué? De Obras. Ah, era el ministro de Obras y esas fueron sus declaraciones. La guerra sobre los mercados internacionales. Vemos como el señor ministro de Agricultura... ¿De qué? De Desarrollo sigue haciendo sus declaraciones acerca de la guerra. Bueno, nosotros vamos a remover los obstáculos que... Bueno, ministro, ahora sí, de verdad. ¿Sí va a haber guerra? O sea, hay que preguntarse a los protagonistas de la guerra. No, pues ustedes quieren seguir haciendo. ¿Si va a haber guerra? Bueno, eso es una pregunta que haces a los protagonistas de la guerra. Pero luego no son el ministro Jómez y usted. Nosotros no somos protagonistas de ninguna guerra. Nosotros estamos buscando la paz del país. ¿No hay una guerra contra la inflación luego? Una guerra contra la inflación y a favor del desarrollo. Oye, ¿qué fue lo que dijo el ministro? El ministro estaba hablando de la vivienda de interés social que acaban de sancionar y que hay 500.000 nuevas viviendas para los colombianos. ¿Por qué? Bueno, no, gracias. El gobierno estudia la posibilidad de hacer préstamos directamente al usuario interesado en la vivienda usada, pero con intereses más altos. Patricia Jaramillo, TV Hoy, Bogotá. Patricia Jaramillo dice que el gobierno sigue estudiando las corporaciones a ver si le prestan la plata a la gente para hacer los estudios correspondientes. Desde la Casa de Nariño les informé. Adelante tú, Emerson, con las noticias. Para quienes como yo estábamos terminando el bachillerato, una que otra cosa calaba en nuestras mentes y nos producía curiosidad, algo más que suficiente para una juventud poco acostumbrada a la reflexión y la crítica, y menos en televisión, porque en esos años estaba muy arraigado creer ciegamente en los noticieros y los periodistas de la vieja guardia, que en su mayoría simplemente seguían una agenda y un libreto, y repetían a conveniencia información que mostraba muy poco de la verdadera realidad del país y del poder. The drill is gay, please. Excuse me. ¿Dijiste algo, ingeniero? No, digo. Se me dañó la instalación aquí, hermano. Ah, eso era traducción en inglés, se me dañó la instalación. Sí, señorita, es que aquí como se perfora es en inglés. ¿Se perfora en inglés? ¿Y cómo se perfora en inglés? Uy, señorita, este pozo es profundo, profundo. Sí, no me digas. Oscurísimo, ¿no? Ni siquiera el veedor yo creo que sabe qué es lo que se está cocinando por aquí. Ay, ¿es que en estos pozos ingleses hay cocinas por dentro? ¿Será por eso que dicen que es tan rico bajar al pozo? Pero Jaime Garzón nos tenía unas cosas más grandes para quienes dimos los primeros pinitos en el arte de cuestionar, criticar y ver el mundo tal cual es, detrás de bambalinas y de una puesta en escena que cada día resulta más evidente. No es que yo sea obsesivo en la cosa política. No. Es que, pero mira, analiza esto. La música que han puesto en esta fiesta, uh-huh, es la primera canción. Viejísima. Es una radiografía del país. Ah. Primera canción. Sí. Dicen, sírvame un aguardiente de caña, de las cañas de mi tierra. Uh-huh. ¿Cuáles cañas? El glifosato acabó con todo. Además, con la apertura de esta vaina se vio salandrecito. Ay, me trae. Sí. La segunda es que, bello puertos del mar, mi puerto.
¿Cuáles puertos? Ah. Si después ni los privatizan ni no los privatizan. Y ahora quién sabe con qué seguirá el disjockey. Pero lo bueno se debe acabar para que el rastro que deja quede sellado en la memoria de la gente. Y sociedad se acabó. Pero el cortocircuito en la mente de muchos, incluyendo la mía, ya se había producido, y como cuando un boxeador está tambaleando próximo a ser noqueado, el golpe final llegó, y lo hizo en forma de noticiero con un Jaime Garzón en su mayor momento creativo y con la complicidad de María Leona Santo Domingo o Diego León Hoyos. Juntos y con la ayuda de su gran equipo de trabajo, sencillamente completaron el knockout. Buenas noches y bienvenidos a toda la desinformación. Óyeme, María Leona, ¿tú has interiorizado eso de la conmoción? Mira, yo creo que aquí todas las conmociones interiores son resultado de las relaciones exteriores. ¿Eh? O sea que los gringos siguen apretando con su represión. Claro que hay otras salidas franco-nacionalistas. Acompañamos al presidente Samper en su visita secreta al Putumayo. ¡Hola, Monsieur Jaramillo! Le compro toda su cosechita de coca. ¿Qué, qué? ¿Y eso no será puro plant, hermano presidente? No, 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 es Le Plant. El presidente de France ofreció financiarme otra campaña de sustitución de cultivos. ¡Voilà! ¡Voilà! ¡Adicha! ¿Y esa semilla de coca francesa sí será buena? Pues la hace Coca Chanel, pero de lo que se trata es de talar todos los árboles de coca. Con esas hojitas hacemos agüita aromática. Ustedes siembran plátano y nosotros les compramos el plátano a precio de coca. Y si da una base firme, no, yo creo que eso plata no va a dar. A ver, seamos francos, los franceses se llevan el clorhidrato de platanina. Y nosotros, con las hojas que queden, pues montamos una industria tamalera. ¿Oíste? Pero a los gringos esa sustitución no les va a gustar. Ah, eso no se preocupe. Yo les echo las cascaritas que queden. Listo. Listo, Medellín. ¿Sabes qué? Me voy a talar y a sembrar coca hasta el río Amazonas, hermano. No, no. ¡Ay, qué problema! ¿O será que a los franceses también les interesa tener su colonia agrícola? Al igual que grandes leyendas latinoamericanas en diferentes disciplinas, como Neruda, Celia, Héctor, Gabo, Cantinflas y Diomedes, entre muchos y pocos a la vez, Garzón inscribió su nombre como uno de aquellos líderes cuya obra se convirtió en dominio público y logró trascender en la historia de Colombia en áreas como el activismo, la defensa de los derechos humanos, la comedia, el periodismo, la imitación y hasta en el campo educativo. Todo un hombre polifacético que en la realidad estaba 20 años adelantado a su época, uno de los más sobresalientes colombianos con la capacidad de ver la porquería de país que construyó la clase política tradicional afecta a la derecha y que lamentablemente hoy sigue manejando una gran parte del poder, promoviendo el deleite por la vulgaridad, la matanza y la falta de ética, moral y respeto. Dios bendito. ¡Uy, señores periodistas, buenas noches! ¿Cómo dice? El doctor Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia. No, él salió, sí, a conseguir más armas. No, es que le... Sí, bueno, que esté muy bien, señorita periodista, y saludos por allá. Uy, no, no, no. Este doctor Álvaro Uribe Vélez ya no sabe si la guerra es para civiles o para militares. ¿Será que sin armas no se puede convivir en este país? Si con dominio de la situación es difícil convivir, imagínate en este San Peroco. Hasta que Colombia pueda vivir sin perico. Pero según San Pérez, eso requiere del concurso de todas las naciones. Bueno, mientras ese sueño se vuelve realidad, nosotros sigamos dando lora. ¡Gracias, Happy Lora! ¡Uy, qué tal! El próximo sábado se estrena el nuevo programa concurso. ¿Quiere cacao? Con Pacheco, el mismo que animaba el circo romano. La diferencia es que ahora Pachi va acompañado de una lora grosera llamada Mamola. ¡Uy, menos mal es una lora y no un perico o un toche, que de esos volátiles estamos hasta aquí! Cuéntanos, Mamola, ¿cómo es el concurso? ¡Bacano, bacano! Pacheco pregunta quién es el vicepresidente y el que no sabe se queda en la calle. ¿Y cuál es tu rol en el programa? El mismo de Andrés Pastrana. Cada vez que Pacheco habla, yo tengo que decirle que renuncie. O sea que es un programa político. Claro, porque los premios se los llevan los que...
que dan más lora. Inti de la Oz, el auto comercial. Con el concurso de nuestro analista político Alejandro Pizarro Charlatlián, reforzamos la pluralidad de nuestra desinformación. Con su perorata ante las Naciones Unidas, el presidente de los sanperistas tuvo nuevamente la desfachatez de enredar el tema de la extradición, pues le colocó unas condiciones que no se pueden cumplir antes de 150 años. Si bien es cierto que obtuvo el aplauso de los cuatro gatos amañados que le acompañan de arriba para abajo, y en esto es muy importante abonarle su gran sagacidad, no es menos cierto que su agenda global no es nada más que un globo de esos en donde él aparece como víctima justiciera ante la impunidad internacional sin quedarles mal a sus benefactores a la sombra. Tan conspicuo. Y como siempre en Cuac, también hay espacio para el humor. ¿Usted cree que la crisis política terminó? Yo creo que ya está superada y por supuesto que algunos siguen sacándola del armario como un fantasma, pero para mí ya está superada. Y cuando creíamos que Garzón ya lo había entregado todo, surgió Heriberto de la Calle, otro personaje más de Jaime, que al principio nadie reconocía porque no tenía dientes, pero poco a poco este embolador que decía la verdad de frente y a quien fuera, sencillamente se ganó el respeto de propios y extraños. Oiga, doctor, en Valencia, y por ejemplo, vea, me ha tocado amarrar los betunes por prevención, ¿no? Por lo que viene mucho político, entonces... Claro, yo por eso soy técnico. ¡Ay, el doctor es técnico ahora, sí! Yo oí rumores de que lo van a... ¿Sí, que me van a sacar de la Sí. ¿Ah, sí? Sí, porque usted jode mucho y entonces... eso no le gusta a la gente. Y pero yo aquí en jodo, yo no Valencia a nadie. ¿No? No, yo digo lo que uno oye en el barrio, en AUCE. Pues bueno, la UCE dicen, uy, los mayores electores del país son el Mono Jojo y Fabio Valencia Coso, y uno escucha nada. Pero usted también ayudó, porque usted en las últimas 48 horas también adhirió. No, yo no tengo la culpa de nada de eso. Sí, señor, yo lo vi. Y ustedes mandaron a Víctor G. Ricardo, fui para deshacerse de él, ¿cierto? Sí, pero no lo devolvieron. ¡Ay, qué cuesta! Oiga, ¿y ese viejito que está al lado si ¿sí es marulanda o es un maniquí porque está así como, ya como que ni se mueve? Como embalsamado, ¿no? No, le estaba contando, ¿no? Entonces, estaba ilustrando a don Andrés, aquí, ¿no? Y todavía era candidato, ¿no? ¿Sí? Y entonces yo oí cuando le sonó el celular y él se arrimó así para atrás y habló y dijo, aló, hola, sí, no, que Fabio no sueñe sino con un ministerio. Pucha, ¿uno apenas? Con uno. Yo creo que fue el que le dieron a don Juan Camilo. O sea que usted ya mamando, ya no le tocó pero nada. Pero si más. Yo estoy pidiéndolo para usted, hombre. ¡Ay, no se debe contar los dedos porque ahí los... ¿Cuántos tiene? ¡Cinco! Y cuéntelos. Y vuelve y cuéntelos. ¡Cinco! ¡Cuatro! Ya está de buena vez resultó el doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Heriberto. Vea, y vea lo que se tocó ponerse. Esta además es su personalidad, ¿cierto? Claro. Sí, es que estos periodistas y esos zapatos malucos que usan. ¿Sí o no? Qué boleta de zapatos, ¿no? Es que aquí queda muy mal. Debe ser, ¿no? Porque, uy, no. Qué vergüenza de zapato ese. ¿Y cuántas rosas se venden al día? Pues sí, está. Si no está yendo bien, no, se vende por ahí. Las 20, las 30 rosas. ¿30 rosas o 30 docenas? No, las 30 rosas, 30 docenas, ojalá. Y esa noche la premier de su película, ¿no? Y le toca vestirse elegante y tal, ¿o algo? No, yo voy a ir así. ¿Y de una? Claro. ¿Como son algodonadas? Sí, claro, así son. ¿O le quieren poner tacones y el pelo amarillo, no? No, mijo, pues es que yo no me dejo poner, yo me pongo es como yo quiero. Eso, ¿no? Así se habla. Oiga, vea, y entonces eso ya toca dejarlo así, eso no va más, ¿cierto? ¿Sí? Ya, eso sí que la orilla no es que por uno la van a pagar. Bueno, vea, yo estuve ahí en el barrio
Y entonces dije yo, que uno que le regala a una mujer, ¿cierto? Entonces te traje este regalito. Un arroz. Ah, ¿qué pasa, parcero? Y Ave María, qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? ¿Cómo qué está? Tallazo se tiró, hermano. ¿Esas están buenas? Sí, claro, están perfectas, hermano. Bueno, ahí se puede que ahora ni se ponen más bonitas. ¿Sí? Están buenas, sí. Gracias. ¿Esas son de a cómo? ¿A cómo? Estas, enseguida las voy a vender, es peligro. Voy a hacer la plata de cuentas con ya. Bueno, señorita Venora Rosas, un placer muy grande haberla podido ilustrar. Espero que devuelva esos zapatos de la periodista esos, porque pronto se le pega la pecueca a la periodista. Y me alegra mucho que usted ya, aunque la fama le pese un poquito, pero que ya el futuro le marque otra historia. Jale. Claro, usted sabe, parce. Sí. Y entonces llegaron allá y les tocó esperar a que los cuchos los atendieran o ahí mismo los atendieron. No, nos tocó esperar por ahí que de 5 minutos. Estuvimos ahí con otro comandante mientras que llegaban ellos. ¿Sí? Y que le dijeron, hola doctores, buenas tardes, la foto. No. La foto casi que no logramos que se la tomen. ¿Y por qué? No querían. Y Marulanda decía que el tierrero que se iba a armar cuando llegábamos iba a ser espantoso y con foto más. Claro, pero era la única manera de probar. Sí, porque si usando otra de la foto nadie le cree. Y doctora, ¿y de qué hablaron? Hablamos del despeje, hablamos del canje, hablamos de la reforma política. Y si es verdad que el doctor, que Marulanda le pasó la lista a ellos y la miraron y cuando se la devolvieron tenía 2 tachones y decía Santofimio Alberto y Turbay David. ¿Qué entonces? Eso decía, que tacharon 2 guerrilleros y pusieron a Santofimio Alberto. No, y que dijeron, uy, no la mandemos con estos porque liberan a Joselito Guerra. No, no seas carabola. Eso dice, no sea atrevido. Que de razón vino hoy, si no le da miedo con el mono que me va a tener miedo a mí. A ver, Mario. Pan comido. Y usted no le dijo porque al mono, no le hizo al mono, para que dejaran a Jaime usarlo. ¿Sí? ¿No? O iba a hacerle así a Milcar. ¿No? No. Le hubiera hecho un bien a la patria. ¿Sí? No. Yo creo que ellos eran los que le hacían a él. ¿Que la dejara usted? Mm. ¿Sí? Yo hubiera sido guerrillero, yo la dejo. ¿Sí? Sí. Hay algo se le ocurrirá a uno hacer con usted. ¿Y el cuchito sí es tiro fijo? Sí. ¿Sí? ¿Y usted cómo sabe? Vamos a meterlo en una fuerte. Ay, Dios mío, no. Bueno, doctora Piedad, debo manifestarle amplia y concretamente que admiro mucho su berriondera y su capacidad de riesgo y todo eso. No solo por haber ido al alfa, sino por haberse ido con Dusan y Amílcar. A eso necesito una berraquera. Muchas gracias, doctora. Heriberto, gracias. A usted. Le puedo pedir, por favor, que no me queden demasiado brillantes porque odio los zapatos brillantes. Brillantes, no. No, ¿se los opaco un poco? Un poquito, sí. Por favor. Está como berriondo. Parece un espejo. Bueno, qué carajo. Usted es la primera persona que viene a que la lustren y que no le queden brillantes. Usted me jodí que se acantara yo a lustrar. Sí, sí, bueno, perdón. ¿Y usted qué éxitos tiene en su compañía? Presiento que hoy el sol se pondrá lejos de aquí, fuera de mi ventana. Parece que ayer solo me dejó huellas en la arena, que este mar borró. ¡Ah! ¡Concierto privado! Pero sí canta. Claro. Sí. Es que hay tanto cantante. ¿Usted cree que, por ejemplo, la señorita Ola Cristina Greiner canta? Pues cuando yo trabajaba con ella en la casa de las Dos Palmas, cantaba y cantaba muy bien. No sé, ahorita hace mucho tiempo no la oigo. Por ejemplo, ¿usted cree que la señorita Ley Noriega canta? Tiene su estilo. Es que yo pienso que ya ahorita cantar no es necesariamente tener una grandiosa voz, sino es tener un corazón grandísimo y un sentimiento, pues, inmenso, ¿no? No, eso es pasar. Díganme. Un buen cantante. Entonces usted no haya ninguna diferente, la señorita Shakira y la señorita Margarita Rosa. ¿Ah? Cada una tiene su estilo. Tiene un corazón muy grande. Oh. ¿Marcelo César canta?
Sí, canta muy bien. Lo que pasa es que yo pienso que la producción del disco pasado no fue la mejor, o de los discos pasados. Marcelo, ¿no? Se llama Edgar Gómez, ¿no? Edgar Gómez. Edgar Gómez. Que no los quiero brillantes. Ay, qué pena. Es que solo con el cepillito. Ya acabé. Venga, le doy un beso. Tan lindo, gracias. Doctor representante, y usted está promoviendo una ley del periodismo, ¿no? Sí. ¿Y eso para qué? Porque queremos profesionalizar la actividad periodística. Usted es como inocente, ¿no? Es por no decirle a huevado, porque esas cosas... ¡Ay, yo no sé! Ya, sí. Bueno, ¿y entonces usted quiere que los periodistas qué? Se profesionalicen. ¡Ay, ya, 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 ya! Oiga, Heriberto. Algo me robó. Devuélvame el cepillo, otro. ¿Por qué? Me descuidé, ¿Y qué otros proyectos tiene otro? A ver, Heriberto, queremos poner en cintura a las empresas de telefonía celular en el país. Oiga, ¿sabe usted el más chistoso que me va a salir? Oiga, Heriberto. Señor, otro. ¿Todos los políticos son ladrones? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? ¿Y todas esas hembras vinieron con usted? No, ojalá hubieran venido conmigo. ¿Sí? Sí, no. Yo sí me vengo con ellas. Oiga, otro, bueno, sí. Y aparte de esas buenas, ¿qué otro proyecto serio tiene allá para tramitar? Nosotros vamos a tramitar un proyecto de ley para permitirle a los colombianos que puedan estudiar hasta el grado 11 de forma gratuita. ¿Y le van a dar leche y cogollas? No. ¿Sabe que es el cliente más chistoso que me ha salido? ¿Sí? No. Ni el doctor Serpa decía tanta huevonada de candidato. Ay, no, no. Muchas gracias. 42. Por 42, gracias. Sí. Se calza 39, lo demás es comisión. Muchísimas gracias. No se vaya a robar el micrófono. Por supuesto que no. Bueno. Si analizamos detenidamente a Jaime Garzón, le bastaron unos cuantos años de vida pública en los medios masivos para trascender la historia de Colombia. Pasarán los años y muchos que ni siquiera lo conocieron hablarán de su obra, sus personajes, labor humanitaria e inteligencia, algo que nunca han logrado ni lograrán los que lo critican, envidian y que incluso trabajaron con él, pero no le llegan ni a los tobillos. El alto mando central se permite informar a la opinión pública de que de parte de guerra y normalidad en el territorio nacional, excepción hecha de algunos enclaves que aún todavía no han sido declarados zonas de orden público, a saber, jardines infantiles, conventos y las autodenominadas ciclovías. Segundo, que una vez agotado el presupuesto de las Fuerzas Armadas en malas inversiones, hoteles quebrados y operativos de nariz para familiares de oficiales, no nos queda otra reserva que los 120.000 soldados para controlar los alzamientos en los cuales nosotros no hemos tenido nada que ver. Y tercero, aquellos que pretenden que este quemando se siente a dialogar con los armados en alza, nos permitimos comunicarles que no es nuestra función dialogar, sino mandar. Es todo retirarse. Como siempre en Colombia, la justicia le sigue debiendo el castigo a los verdaderos culpables de su muerte. Se cumple otro año más de su asesinato y la deuda continúa. Pero la esperanza es lo último que se pierde, y ya sea la justicia terrestre o la divina, el tiempo termina colocando a cada quien en su lugar. No ha habido justicia porque José Miguel Narváez está protegido por los ahora llamados determinadores, autores intelectuales del crimen. Por eso no ha estado ni un solo día en la cárcel. Él vive
en un batallón, no siendo militar, y supongo que continúa con su labor de adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas en guerra psicológica, en bueno, todas sus especialidades, ¿no? Tiene 4 procesos encima, esta condena, pero eso no, para esa justicia esto no significa nada. ¿Quién es este personaje y por qué goza del privilegio de no estar tras las rejas, sino en una guarnición militar? Yo lo llamo a José Miguel Narváez el estafeta del terrorismo de Estado. Profesor de la Escuela Superior de Guerra, economista, empresario, muy amigo de Álvaro Uribe Vélez, que es el que lo va a nombrar luego subdirector del DAS. Esta estafeta del terrorismo de Estado es el que lleva el mensaje que le entrega el general Mora Rangel para que los paramilitares asesinaran a Jaime Garzón Forero. ¡Solo sabe disparar bala! Y efectivamente, acuden a él acude directamente a Carlos Castaño. Carlos Castaño le da la orden a Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna. Y Don Berna, que era el jefe de la banda La Terraza, usa la banda La Terraza para asesinar a Jaime Garzón. Ya habían usado la banda La Terraza para asesinar a Eduardo Umaña Mendoza, el defensor de derechos humanos. La habían usado para asesinar a Jesús María Valle Jaramillo, otro prestigioso abogado defensor de derechos humanos en su oficina en Medellín. Y los integrantes de la banda La Terraza vienen a Bogotá, protegidos por la Brigada 13, le hacen todos los seguimientos a Jaime, lo asesinan y luego los protegen en la Brigada 13. Ahora, ¿qué sucede después? Cuando se produce esa reacción que Carlos Castaño no esperaba, de indignación multitudinaria de todo un país repudiando el crimen, el tipo le dice a Don Berna: la embarramos por haber matado a Betún, por hacerle ese favor a los generales. Dice Carlos Castaño. Y le dice a Don Berna: usted tiene que exterminar a todos los integrantes de la banda La Terraza. ¿Sí? Y Don Berna cuenta, y yo estuve presente en esa diligencia judicial con la fiscalía en su sitio de reclusión en Miami, él cuenta que para él fue muy doloroso incluso torturar y asesinar a una chica que él había criado, de nombre Ángela, que hacía parte de la banda La Terraza, para que ella entregara a su compañero, que también hacía parte de la banda La Terraza, y a otros. Y finalmente terminan matándolos. En ese proceso, dos de los integrantes de la banda La Terraza denuncian públicamente que quien mandó a asesinar a Jaime Garzón Forero fue el general Jorge Enrique Mora Rangel. Ese es el escenario. Y finalmente los exterminan a todos. ¿Qué dijo Don Berna? Porque Don Berna mandó, a través de la fiscalía y a través mío, a pedirle perdón a la familia de Jaime Garzón Forero. Y efectivamente, luego en una ceremonia íntima con el vicefiscal general de la Nación, en ese entonces el doctor Perdomo, le pidió perdón a Marisol Garzón en nombre de Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna. Bueno, y nosotros finalmente logramos en ese juicio que José Miguel Narváez fuese condenado. Hubo muchos testimonios de distintos jefes paramilitares, donde narraban, además de Don Berna, cómo José Miguel Narváez llegaba al campamento de Carlos Castaño, incluso los adoctrinaba en el anticomunismo, con el agravante que José Miguel Narváez consideraba que cualquiera que reivindicara derechos sociales, económicos, culturales, derechos humanos, era un comunista.
Él vino a hablar de derechos humanos y a reivindicarlos cuando estaba detenido. Ahí sí dijo que había que respetar sus derechos humanos. Pero él consideró que cualquiera, un profesor de escuela, un profesor universitario, cualquiera que hablara de derechos humanos era un terrorista, era un comunista. Y él decía, lo decía en sus conferencias, lo escribió, que más peligroso para el país no era tanto un guerrillero en armas, era un guerrillero escondido, disfrazado, que estuviese dentro del Estado, dentro de la educación, y que había que exterminarlos. Digamos, esa era la mentalidad de José Miguel Narváez. Y le hizo un tremendo daño al país, porque él formó muchos oficiales. Yo sigo preguntándome por qué está supuestamente detenido en la Escuela de Comunicaciones del Ejército en Facatativá. Siempre lo he preguntado, ¿por qué? O sea, ¿por qué no está en una cárcel ordinaria? ¿Por qué no está en la picota? Porque allí lo están protegiendo, porque lo quieren, lo veneran a un asesino, ¿sí? Y ese sigue siendo mi interrogante. Se lo transmito hoy al ministro de Defensa, Iván Velásquez, porque a lo mejor no recuerda la situación, pero es bueno que se sepa. Se lo transmito a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que también conocen cuál es la condición de este terrorista de Estado, de José Miguel Narváez. Hagamos un poco de contexto. ¿Qué pasaba en Colombia cuando asesinaron a Jaime Garzón? ¿A quiénes les interesaba que lo asesinaran? Hablamos con dos de sus amigos más cercanos, su libretista Antonio Morales y uno de los periodistas que inspiró varios de sus personajes, como es William Garra. Además, habla el congresista Alirio Uribe, quien fue el primer abogado de la familia Garzón, sobre la tesis de lo que verdaderamente sucedió con los asesinos. Al parecer, muchos militares. Ya la guerra en sí dejó de ser un conflicto y se convirtió en un negocio de los norteamericanos y un negocio de algunos sectores colombianos. Nosotros no sabemos si somos mestizos, si somos españoles, si somos... Y sin embargo seguimos rindiendo un tributo y un respeto a esa clase alta dueña del poder. Está con nosotros Jaime Hernando Garzón Forero. Bienvenido, mi querido. Todo el día, sí. A mediados de 1999, mientras se fraguaba el asesinato de Jaime Garzón, en paralelo los políticos de derecha intentaban sentarse a negociar con las guerrillas, como una forma de prometer la paz, pero en realidad para hacer proselitismo político. Bueno, la foto de despedida. A ver, todos. Bueno, venga. Esta es la foto, a ver, primero la foto de despedida. A ver, aquí, pero mirando allá. Bueno, muy bien, entonces nos vemos. Esperamos el 7 de agosto y empezar a gobernar. Y a alcanzar la presidencia de la República. Y recuerden, con el 1 más 1 haremos el cambio. Juráis sostener y defender la Constitución y las leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes del cargo. Sí, juro. Curiosamente, el presidente creo que es un fan total de Cuac. Para entonces, Jaime Garzón ya era un fenómeno en la televisión, un informador para el pueblo, pero un enemigo para ese proyecto político paramilitar. Todo el país, y la guerra no ha disminuido. Entonces, si la guerra continúa, si la guerrilla sigue burlándose del país, y el gobierno sigue entregando a la nación, ¿cómo vamos a pretender quedarnos quietos? Álvaro Uribe Vélez, lo mejor, Álvaro Uribe, Y si no analizan, Uribe es peligrosísimo. Un proyecto que tuvo el apoyo decidido de militares y de sus asesores, quienes desde entonces se mostraron complacidos con la guerra como un negocio. Yo estaba en Arauca en un proceso de liberación de dos policías que tenía el ELN. Jaime me llamó, entonces me dijo, hermano, el sábado me voy a encontrar con Castaño. Yo le dije, marica, ¿y usted por qué va a ir allá? No, que es que ya finalmente cuadramos, yo hablé con él, él me prometió que, como me había dicho, que me cumplía la palabra de que no me iba a hacer absolutamente nada. Yo le dije, Jaime, ¿por qué no me espera
y yo voy. Dijo, no, porque yo ya tengo que ir el sábado. Eso hablamos fue el jueves. Entonces le dije, bueno, ¿y qué? ¿De qué va a hacer? Dijo, no, Castaño me dio la cita con un solo compromiso, con una sola promesa. Castaño en ese momento estaba empezando a buscar diferentes salidas. Por un lado, estaba empezando a negociar con la DEA, con los gringos, y por el otro lado estaba tratando de empezar a negociar con ciertos sectores en el país. Era precisamente ese listado de militares que trabajaban con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUCE, lo que atemorizó a muchos uniformados de alto rango. Por eso, Jaime Garzón fue asesinado un viernes 13, horas antes de que viajara a Montería para encontrarse con el jefe máximo de las AUCE, Carlos Castaño, quien le había prometido ese documento con los nombres de sus socios militares. De sentido de pertenencia. Castaño le dijo en esa llamada radiotelefónica a Jaime, según lo que Jaime me contó, que él le quería entregar una información muy importante, que le iba a entregar la lista de todos los militares que trabajaban con los paramilitares. Le dijo Castaño, según me contó Jaime, hermano, es que si yo llego a entregar esa lista, a mí nadie me cree. Pero si usted publica la lista que yo le voy a entregar, a usted le va la gente a creer. Pero yo quiero que la gente conozca quiénes trabajan con nosotros y específicamente la lista de militares. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor, compártelo, comenta y por supuesto, darle like. Nos vemos en el siguiente video.